Ellos simplemente no descansan. Día y noche, estos hombres y mujeres dan todo de sí por ayudar, por brindar un servicio sin ningún afán, más que el de cooperar. No los conocemos, pero algún día podrían salvar nuestra vida. La cual llevamos a cabo día con día, sin pensar que hay gente, héroes anónimos, que velan por nosotros. Un día insospechado, en cualquier esquina, necesitarás de esta cruz. La Cruz Roja Mexicana. Como año con año, la Cruz Roja Mexicana lleva a cabo su colecta nacional. Conozcan el esfuerzo que dedican día con día para que tú y yo estemos a salvo. La colecta nacional de la Cruz Roja ha iniciado, pero la pregunta es, ¿por qué es necesaria nuestra aportación? Que al igual que nos hacen el favor de apoyarnos económicamente con su donativo, los invitamos a que conozcan a la Cruz Roja, que sepan qué hace la Cruz Roja. La institución como tal les da la garantía de que su dinero va a ser bien implementado en programas de asistencia a la población. Por no es en el momento que tú lo necesites, lo que el peso o dos pesos que tú cooperaste, pues bueno, no se van a quedar en ti, se va a quedar en otra gente que realmente lo necesita. Sí, que es muy necesario, porque aunque sea de a pesitos y todo, diéramos serían millones. La Cruz Roja la necesitamos todos. Sí, inclusive uno que está aquí, pues también coopera con su peso, sus dos pesos, sus cinco pesos, con lo que pueda. Nosotros necesitamos mucho material, las ambulancias que estén bien equipadas, y es básicamente para eso, para que les demos una mejor atención a las personas. Ya que la Cruz Roja es una organización sin fines de lucro, Franco nos menciona algunas de sus principales carencias. Sí, debemos de entender que la Cruz Roja Mexicana es una organización que no pertenece al gobierno, que sobrevive gracias a la ayuda de toda la ciudadanía, de empresas privadas y de, en ocasiones de desastre, ayuda internacional. Las operaciones del día a día que generan gastos, el combustible, en ocasiones sí nos lo regalan, pero también en muchas ocasiones lo pagamos. Tenemos obviamente carencias actualmente de equipos de rescate, porque se van deteriorando. Eso es una carencia que se puede decir que es normal. Cuando hay un desastre, la Cruz Roja Mexicana siempre está presente y siempre está con disponibilidad de ayuda. Que tomen en cuenta que la Cruz Roja no nada más son hospitales y ambulancias y paramédicos, es una gama increíble de servicios que se dan a las comunidades y ellos pueden ser partícipes de ellos, pueden inclusive ingresar como voluntarios, que también para que se den cuenta cómo funciona la institución. Si bien muchas veces impera la desconfianza en la ciudadanía, el subcoordinador nacional de socorristas, Marco Franco, aseguró que la Cruz Roja siempre tiene las puertas abiertas. La Cruz Roja Mexicana siempre ofrece transparencia, siempre ofrece esa garantía de que en cualquier momento cualquier ciudadano puede venir y ver exactamente qué es lo que hace la Cruz Roja Mexicana, conocerla, saber que no nada más es el servicio de ambulancia, sino también es capacitación, atención a las comunidades. Tenemos programas de atención invernal, por ejemplo, cuando hace mucho frío, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchos estados de la República, repartimos ayuda. ¿Cuáles son los mecanismos con los que trabajan el día a día? Que conozcan a los voluntarios, que se acerquen a una ambulancia y que les pregunten qué es ser un voluntario y cuál es el interés que tiene la gente que está trabajando en el servicio de emergencias. Extrañamente, una de las grandes problemáticas que enfrenta esta institución son las llamadas falsas o de broma. El 70% de las llamadas que recibimos son llamadas de broma, llamadas únicamente para molestar o falsas alarmas. En las épocas de vacaciones, la Cruz Roja Mexicana incrementa en gran cantidad las llamadas de niños que hacen bromas para pedir una ambulancia. Es increíble, pero eso es lo que pasa. Entran 400 llamadas y de esas 400 llamadas únicamente estamos hablando de 30 llamadas reales y todas las demás falsas. Por favor, tengan conciencia, una emergencia real es cuando una persona pone en riesgo la vida, cuando tú realmente te sientas muy mal, que sepas qué enfermedad tienes, puedes marcar a una ambulancia. Cruz Roja. Bueno, ¿cuál es tu emergencia? Nena, ¿te quieres casar conmigo? El
El esfuerzo es lo que nunca falta. Yo les quiero hacer una gran invitación a todos que aporten, que apoyen a la Cruz Roja. Esto no es un juego, se está viendo aquí día con día, que sí le estamos dando el apoyo a toda la ciudadanía que lo necesita, que requiere de una ambulancia. Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Ricardo Fuentes, reporta en ferris.com.mx, Víctor Arce.